Because you know I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size to, but I can shake it like I'm supposed to do. So I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk and all the right places. Hola, 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 muy pero muy buenas noches. Sean ustedes muy bienvenidos a El Don de la Palabra, el show de la conversación en el que todo puede suceder y en el que cada noche nos deslumbran unos invitados espectaculares. Este no es mi show, es el show de la conversación porque creemos que la palabra es un don y que hay que honrarla. Y por suerte nunca estoy sola en esta gesta. Está él, mi voz interior, mi alter ego, mi... la voz de mi inconsciente, qué sé yo cuántas cosas más decirle. ¿Anda usted por ahí, don? Aquí estamos para disfrutar de otra noche más, deleitándonos con la palabra. ¿Le cuento sobre sus invitados? Obvio. Hoy llegan al living cuatro invitados de lujo. Un cantante sublime que anhela serenatas de violines por los tejados. Una actriz tanguera de ley y sonrisa plena. Un actor, cantante, con varias comedias musicales en su haber. Y una referente indiscutida de la actuación nacional. Ahora sí, Valeria, con este cuarteto de lujo como invitados, la palabra les pertenece. Siempre se dice programa de lujo, pero este es un programa de requete lujo. Después de la pausa, ya vas a ver. I'm so fancy, you already know. Estamos aquí en este programa que nos encanta hacer, que se llama El Don de la Palabra, y más nos encanta cuando tengo invitados como estas maravillas que engalanan el estudio del Canal de la Ciudad. Muchas gracias por ser parte de este gran show de la conversación. Gracias por la invitación. Y bueno, y en este programa, no sé si les dijo la producción, pasan cosas. Ajá. No se asusten que no cae agua ni ese tipo de cosas, pero ocurren cuestiones. Bueno. Y hay objetos, situaciones, y tengo una voz interior que me explica muchas cosas, porque, por ejemplo, la mesa se me llenó de cosas. ¿Qué es todo esto, don? No sé. Querida Valeria, las redes sociales están cambiando nuestro modo de ser. Los expertos le dieron nombre a una experiencia que empezó a ser cada vez más frecuente. ¿Sabe lo que es el benching? Mira. Se lo explico con un ejemplo. Dele. Supongo que usted conoce a alguien mediante una aplicación de contactos o en una red social. Sí. Empiezan a chatear, tienen toda la onda, se gustan, se likean todas las fotos, se mandan mensajitos, emojis, en fin. Se pasan semanas coqueteando, pero... nunca se encuentran ni se dan jamás un beso. La relación no se concreta. Benching. ¿Lo practicarías? ¿Cuánto puede durar este coqueteo virtual? ¿Se puede seguir en el banco de por vida? Bueno, esto es de los millennials, ¿no? Pero vamos a hacer la traducción. Además de lo que explicó el don, benching viene de banco. Es como estar en el banco de suplente. Los pibes hoy se calientan la pava virtualmente y después queda todo ahí, en la histeria virtual. Ustedes que quizás son de otra generación más que de la ustedes están como yo en el medio, ¿no? O más que vos. No te creas. ¿Qué opinan de toda esta movida y de la histeria un poco que se da en la virtualidad? Yo creo que es interesante todo esto. Siempre que se pueda emplear bien. Uh-huh. El riesgo es cuando no se emplea como corresponde, ¿no? ¿Tenés redes sociales y usás? Sí, sí, sí. ¿Qué usás? No me gusta el... Facebook.
Me gusta la relación más simple, no más, los chismes. Más la no, cara a cara. Entonces, sí, mano, sí, mano, sí. Mano. No, eso me aburre, sí. ¿No? ¿Y a vos, Adriana? No, a mí también me gusta el mano a mano también, ¿eh? Te digo, porque me ha pasado estar en un elenco toda de señoritas y señoras y teníamos que ir a comer a algún lugar y lo primero que se hacía era los teléfonos. Como hice ay, yo pásamelo, hoy. Pásamelo, pásamelo. No, no te puedo creer, ¿en serio? Así, estaban todas en el mismo... Yo, chicas, una vez. Ya se comieron todo el pan, los celulares, a la panera. A la panera, está bien. ¿No buscarías un novio por internet, por ejemplo? Ni loca. ¿No? No, querida. No. No. ¿Y ustedes les hicieron benching virtual? Esto de, es como... De, yo soy de la época de... porque es eso, fui cibernética en un momento de mi vida. ¿Te acordás que había unos Messenger, creo que era... Que ¿unos? No sé, ese Messenger en... Sí, el ICQ. Exacto. Ah. El ICQ. Y ahí y tuve varias citas. ¿Y qué tal? Horrible. Y ¿no cuando empecé a trabajar en la tele dije nunca más. Nunca más me sentí como muy expuesta. No me gustó tanto. Y después ya, la verdad que... ¿Por qué no probaste con Match, el portal en el que yo laburo? De paso te paso el chivo, de verdad, ese serio. Porque me da bien. Cosa, me da como que una exposición que no pero me gustaría. ¿Pero qué te pasa? Contame de una cita de esas. No, que, no. Contame de una, qué te pasó. Una cita, pero que hemos... Esto del benching que dicen... Pero sí. Nos hemos... Ah, y qué bueno, y qué pedirí, y qué... Ay, ¿qué haces? Y esto, y qué aquello. Yo me imaginaba, y él se imaginaba también. Y cuando dijo que era de Racing, dije, listo, es mi futuro marido. Dije, yes. Ya ¿y? Está. Y entonces, bueno, nos juntamos. Se encontraron. Fue como que nos vimos... ¿A dónde se juntaron, para? En un bar en Belgrano. Pero yo creo que nos vimos venir y ya nos vimos venir. Y no les... No nos interesó y hicimos como un... ¿Un rodeo? Sí, sí. ¿Hacemos un café? Sí, hacemos un café. ¿Y fue un café horrible? Sí, fue muy agradable, pero ya habíamos dicho que no desde el momento que nos encontramos. Y claro. Sí, fue una cosa rara. Digo, qué raro que habíamos tenido tanta onda. Bueno, pero era la época que no había fotos y eso. Ahora no, se, no ahora había se sabe todo. Hoy se sabe todo del otro porque se googlea, se busca y qué todo, sé yo. Todo. Y después, si histeriqueas virtualmente, no, porque no. Sos histérico. A mí me o si mentís con la foto. O si mentís claro. Con la foto. Con la eso foto, sí me pasó, la foto. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Te hicieron, no. Miguel, ¿y vos tuviste alguna experiencia de esta índole? No, pero siempre en las redes hay mucha gente que tenés de amistad que no conocés prácticamente. Son amigos de Facebook y vos decís, ni los conozco. Están ahí porque yo pertenezco al medio. Ellos se acercan y dicen, te pido amistad, no te ofende. No, claro, pero no sé a quién estoy diciendo que sí en realidad. Y después por ahí comparto una publicación y todos felicitan, saludan, pero preguntan. Y a veces se animan a preguntar algo más íntimo, pero bueno. En realidad no. Vendría a ser como la histeria de los tiempos que sí, corren. Sí. Antes era el que calienta la pava y no se va el mate. Se decía. Exactamente. Sí. Calienta la pava y no se va el mate. Y el mate es rico de tomarlo. De vez en cuando. De vez en cuando, un matecito sí. No viene bien, o no. Claro. Adriana, me está sorprendiendo. Yo soy una caja de sorpresas. Es una casamentera, ella es una casamentera. Adriana se negó rotundamente a la búsqueda de una pareja en la virtualidad. ¿Y alguna búsqueda por otra vía? Si se presenta, bueno, no sé. ¿Pero qué otra vía, por ejemplo? ¿Qué otra vía? ¿Cibernética? ¿Alguien que la presenta? No, bueno, hay cibernética o no, la gente también se encuentra en el supermercado. Ah, claro, también, claro, por eso en la milonga. No, ¿vos sabés que en el...? No. Vos que sos de milonguear. ¿Vos sos milonguera? Fui mucho, sí. Ahora no se puede, es muy tarde todo. No, vos sabés que fuera broma. Recién te hablaba del portal para el que yo laburo, pero posta que el grueso de la gente que lo usa tiene más de 50 años. Claro. Que es la gente que está como en la segunda vuelta. Claro. No, además, tiene que ver también con la soledad. Muchas veces uno busca compañía, a través aunque sea cibernética, pero también es necesario, es fundamental de pronto sentirse parte de algo, ¿no? Bueno, pero sí. Vos estás en pareja hace muchísimo. ¿Cuánto tiempo? Yo toda mi vida. Bueno, pero por ejemplo, si por esas cosas del destino no estuvieras en pareja, ¿no te animarías a explorar por esta vía? No. ¿Te da resistencia? No, me interesa. No te interesa. A mí me gusta lo que veo y lo que pueda resultar de la visión entre sí. Y nos miramos a los ojos y decimos, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, la gente, vos preguntabas, la gente se conoce por distintas formas. O sea, esto ayuda, acerca. Sí.
Y también es hay una gente, nueva forma de... Sí, hay gente que va a la milonga y hay gente que va al teatro y levantan el hall del teatro. Yo qué sé, cada uno... Pero yo te digo, depende del encuentro que se dé. Es decir, yo no me niego a nada, te lo digo de verdad. Pero una cosa que sea que no sea un frente a frente me da un poquito de resquemor. Y, por ejemplo, si te encontrás, suponete, en el hall de un teatro en un estreno con un señor que te agrada, ¿te pones sí, a conversar? Puedo tener una... ¿Cómo? Sí, cómo no, aunque no lo conozca. Bien. Ella es muy educada. Yo soy educada y muy... Un saludo muy... no se le niega a nadie. O un admirador, Adriana, que te vaya a ver al teatro en la función. Un admirador que te vaya a seguir a la función. Con esos ojos, seguro. Claro. Te la encontrás, Adriana, en un estreno, te mira con esos ojos. No, y aparte claro. Como es, que siempre está siempre tan arreglada, tan siempre impecable. No, me da vuelta. Claro. Siempre combinada, ¿viste? Todo es perfecto. Claro, lo que... Pero en el ensayo... Te cargan porque sos coqueta. Claro, soy coqueta, sí. Soy muy coqueta. Yo creo que si vos te animaras de verdad a la virtualidad, ¿sí? Ella le ¿cómo se llama? Le googlear... haría tener la vela a los candidatos. No sé, le haría el benching a los candidatos virtuales. Soy una chica con conversación. Soy una chica con conversación. Eso te lo puedo jurar. Abarco varios temas. O sea, viene conversada. Te salvó el en este programa, que te sorprende, te dije que pasaban cosas en este programa, además de que la conductora a veces se toma un poquito de más. En este... no, es un chiste. En este programa, cuando suena el gong, es como... Bueno, el famoso, ¿te acordás que te hacían como... Hay que redondear. La productora hace muchos años te hacía redondeando, acá te tiran el gong. Ajá. Y cuando te tiran el gong, vos tenés ahí que decir... A vamos ver. A la pausa. Bueno, seguimos aquí en el don de la palabra. Julia se ríe, no sabe lo que viene. Estás como... Pero vi que movían todo. Se mueve, acá se mueve todo. Cosa. Sí. Vos tomás champancito que todo pasa. Me da miedo. Siempre está él, además. Está como... ¿Vieron que en algunos lugares se siente a Dios? Acá se siente al don. Ay, y yo le pregunto, don... Querido omnipresente don, ¿de qué nos sugiere hablar usted ahora? Se ha formado una pareja, decía el gran filósofo del siglo XX, Roberto Galán. Sí. Que se pongan en marcha los maniquíes. Cuando había coincidencia en su juego, los tortolitos pasaban al living del amor. No me diga Valeria que no se acuerda. No, era joven. Bien, antes teníamos el living de Robertito Galán. Pero hoy, ¿cómo y dónde encontramos pareja? Se puede usar cualquier lugar para levantar. Por ejemplo, la puerta del jardín de los hijos, algún curso de manejo. Se ha formado una pareja. ¿Cómo y dónde ligamos? Con los otros. Digamos. Qué viejazo, tirando. Ligamos y le mandó tortolito. Tortolito. El don está por tortolito. Sobre los 50. ¿Dónde se levanta hoy? Vos no tenés necesidad. Yo no sé si envidiarte un poco o te da curiosidad. Yo, no. Yo ya estoy hecho. Estoy hecho. Te cansa de la idea. Problemas. A vos te cansa la idea. No, pero ya estoy... Yo soy retirado. Abuelo, feliz, casado 38 años con Laura, divino, nos llamamos, nos divertimos, hablamos cuando salimos a comer y todo. Bueno, eso es el ideal de todo el mundo. Hablamos. Bueno. Vos tenés no llevamos celulares tampoco. Ajá. O sea, nos dedicamos a conversar y a comer y a pasarlo bien, divertirnos con la gente de la otra. Nos hacemos a ver, nos preguntamos, ¿ese será una pareja sigue? ¿A ustedes tramposa? Elaboran historias sobre los que están al claro, lado. A lo mejor eso se levantaron ahí por internet, por ejemplo, claro. Y se fueron al bar. Ay, bueno, me parece un fenómeno. Ustedes construyen pero historias. Lo lindo es esto, es construir historias alrededor sin necesidad de meterte con el aparatito. Claro. Eso es más interesante. Bueno, pero en la época de Roberto Galán, la gente iba a la tele a que...
¿Cómo? Sí, 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 sí. A que machearan. Y yo confieso que lo veía todas las tardes. ¿Y te gustaba? Me encantaba. ¿Qué edad tenías? Y yo entre los 10 y los 12 lo vi. ¿Y vos decías, si yo me vuelvo grande y no tengo pareja, voy a ir ahí, pensabas? No ibas a ir. No, pero me encantaba ver y me encantaba decir, ay, ¿quién con quién? Y a veces cuando no salía ninguna idea, me daba tristeza, porque hubiera apostado por esa pareja. ¿Y cómo levantás hoy en día? No. ¿Cómo no? Estoy solar y digo. Pero bueno, entonces con más razón. ¿Cómo levanta una persona sola? No, yo no, creo que le perdí el training hace ya rato. No, por ahí diga eso. Por ahí es un momento. Julia tiene pretendientes y no afloja. Debo confesar no que yo siempre pensé que haciendo Mans y ahora cuando haga el violinista, estoy segura que sí. ¿Cómo? Yo me voy a levantar a alguien del público. ¿Del público? No pasa, ¿sí? No estaría menos pasando. Pará, esto me encantó. No estaría pasando. Pero que mirás, chicos, yo les pregunto esto, siempre me pregunto, yo soy espectadora. Sí. Ustedes cuando están actuando, sí, ponele. Ponele. ¿A Julia o a vos? Si relojeamos, no sé. Si relojeamos la platea. ¿Relojean la platea? Sí, ¿en serio? No, claro. Sí, contará. Vos ahora estás ocupado. No, pero sí, sí, hace años que te ocupas, pero siempre digo, ¿viste la de la tercera fila? No, ¿viste no el flaco de la cuarta? No, bueno, pero para, ¿te bajarías a levantarte a una que está en la platea? No, no, pero Adriana, no importa. Yo tengo la esperanza de que algunos se enamore. No me gusta levantar. Perdón, señora. No, por favor. No, chico, me encanta esto. ¿Qué ibas a decir, Adriana? No, lo que yo iba a decir es que yo no soy de levantarme a alguien. Me tienen que levantar a mí. Bueno, pero si el señor está en la segunda fila, se sacó la platea más cara para ver el violinista que empieza ahora. Sí, ahora. Y de repente si me vengo la pinta del violinista, te juro que no voy a estar así, ¿eh? Bueno, pero va a verte porque le gustaste. Por su trayectoria, por su... Y mientras sé qué. Vos actuaste, hace ojitos, ¿viste? A vos no, el tipo te no gustó. Miro, no. No, no, no miro al público, no. Yo miro a la Me desconcentro, a señor. Claro, miro a mi compañera, me emociono, me pasan cosas. Cuento, me divierto, pero para mí, viste, está la cuarta pared, yo no miro para allá, no. Miro adentro, miro. Oh, sí, bueno, conecto. Ustedes me dijeron que relojean gente. No, sí, que pero hay no gente buscando que va, pero no, hay gente que va al teatro para que la veamos. Bueno, pero él se dirige mucho a la. Eso es lo que pasa. En esta comedia no se puede. No. No se puede, hay que no es una comedia ligera hecha acá. En muchas oportunidades, cuando uno tiene posibilidad, ¿por qué no? Primera fila. Lindas chicas, eso algo? No significa absolutamente que no bueno, tiene pero deseo. El caso de Julia, por ejemplo, ¿alguna vez te enamoraste de algún señor que estuviera en la platea? No, lo mío es más romántico. Yo me imagino que alguien se va a enamorar de mí. Claro. Y me va a decir, Julia, estas flores son para usted. Claro. Ay, ya, ¿de quién son estas flores? Ay, te las mando. Ya es el tercer día que te mandan estas flores. Ay, ¿Y alguna vez pasó algo? No, así? Te lo estoy armando mi ideal. Escúchame, ¿vale? Yo mandé al Muro de los Lamentos. Posta, al de Jerusalén, con los chicos de Casi Ángeles. Mandé un papelito, mirá cómo será mi romanticismo, poniendo alguien que me quiera. Ay, no, la, lo mandé, no, Lali Esposito lo puso. Ay, al mes me llamaron para hacer una novela que se llamó Alguien que me quiera. Lo que yo quería era otra cosa, señor. Me mató. Igual eso es una estrategia, ¿no? Bueno, yo te puedo contar la historia de cómo conocí a mi mujer o ella me conocía a mí. Yo estaba en un barco anclado. En el Capitán Sarmiento, una cosa así. Y ahí cerca había un velero con cuatro o cinco chicas. ¿Vos estabas dentro del barco? Yo tenía un barquito, un barco. Y ahí nomás estaba un velero con cuatro o cinco chicas y un muchacho. Una de ellas se arroja al agua y pide socorro. Socorro. ¿Laura? Laura. ¡No! Pide socorro, socorro, socorro. Y yo empecé a reír, porque me pareció gracioso la cosa, porque evidentemente estaban jugando un poco a tirarse a eso, al agua. Claro. Y por supuesto, la miré. Y mientras tanto, la corriente se la llevaba y la rodeó de camalotes. Al principio, después, se tuvieron que tirar. Ah, era de verdad, no era un acting. Se estaba ahogando. Y sí. Pues, ¿Y no la sacaste vos? No se tiró. El río en esa parte es muy peligroso. Es muy peligroso. Hay mucha corriente, hay muchas cosas. Y bueno, en su momento le tuvieron que tirar un salvavidas y le trajeron a los dos días,
iba yo con mi auto por, no me acuerdo qué lugar, por Santa Fe creo que era, y se me aparea otro auto con Ornella Vanoni cantando al Piu. No. Bueno, ese tema, hago así, no la reconocí, pero era la misma persona. Era Laura la que se había tirado a la, para llamar mi atención. Me siguió, no sé, durante un tiempo bastante, varias cuadras, y cada semáforo que nos paraba, ¡tric! El autito. Yo volví del cine y creo que Laura también. Y había dejado una chica que era la que estaba conmigo en el barco. No. Entonces, bueno. Claro, al cuarto digo, pensé, digo, me parece que esta chica quiere algo conmigo. Quiere algo. Rápido de reflejo, yo. Entonces le hago así, digo, bueno, tomamos un café, le digo, verme. Entonces, le digo, parate. Y se estaciona delante de mi auto, yo bajo detrás, me acerco a, por el lado del acompañante, no por su lado. Digo, ¿querés que tomemos un café? Bueno. Y sí, querido, te vengo siguiendo hace 5 cuadras. Eso no me animo. Salían todas las estrellitas y todo en la cabecita del agua. Y bueno, nos fuimos a tomar un café. Pero y él ella se tiró, se hizo la ahogada para llamarte la atención a vos. Sí, claro. Una genia. Sí, claro. Un aplauso. Saludad, te debe estar viendo, Laurita. Claro. Te felicito. Le voy a pedir que me escriba tips. Al agua. Le voy a pedir que me escriba tips. Pero además tiene... Una historia anterior. Yo salía con una chica que... Mira cómo te mira Miguel, yo que quiero... Estoy así como que quiero... Nos está sorprendiendo. Yo salía con una chica que era azafata de la empresa argentina. Y, y Laura había empezado a seguirle el curso de azafata. Y entonces llega en un momento donde había un grupo de chicas que todos trabajaban dentro del mismo métier y dice, ay... Chicas, acabo de salir con el negro Lavie, ahí me dejó en la puerta que se fue. Y Laurita, antes de que ocurriera esto, dijo, me encanta ese tipo. Si yo puedo, te lo voy a sacar. ¿Le dijo? Sí. Y entonces... ¡Ay, qué divina! Y entonces la otra chica le dijo, difícil, difícil. Mira. Un beso a la otra chica. Fíjate vos cómo saluda. Pasa la comida. No, no, es un besito. Diría Mirta. ¿Cuántos años hace esto? Bueno, yo llevo ya 37, 38 años. ¿Cómo llamaba la otra chica? No importa. Cristiana. Si digo el nombre, es un nombre muy especial. No, mejor que no. Tripulante de cabina. Un besito. Tripulante de cabina. Y vos, mira, te dejamos el broche de oro. Mirá, ¿cómo superás esto? No sé. No, yo también, mi mujer también, estoy casado con una tripulante de cabina también. Pero, che, todos tienen pasaje gratis. Todos creen que fue en el avión. No fue en el avión. Yo estaba separado ya de una anterior relación. Llevaba, no sé, 6 meses, 1 año, y una chica que vivía en el mismo edificio que yo, que era un condominio en San Isidro, me dice, ay, mi mamá tenía todos los días, me decía, hablaba de vos todos los días, y me dijo, qué suerte que te separaste. ¿Por qué? Qué suerte que te separaste. No sé, ya no le gustaba esa relación. Y bueno, gracias, decía, te voy a mandar un beso. Dice, no, pero yo tengo un montón de minas para presentarte. No, bueno, está bien, le digo. Gracias. Yo te agradezco, pero estoy bien así. No, pero es que yo tengo muchas compañías de la aerolínea donde trabajo que son divinas. Pero está bien, pero no hace falta que me presente. Yo las voy a traer un día a todas. Bueno, está bien. ¿A todas las llevó? Por decir algo. A todas, a las sus amigas. A todas sus amigas. Voy a voltear una por una, ¿cómo? Un día me asomo, abro la ventana de mi... Yo estaba en el segundo piso, abro la ventana que daba la pileta y veo que está ella y 4 compañeras más de la aerolínea. Imagínese yo que eran ellas. Julia, que merece otro aplauso. Sí, claro. Ay, aparte, esos son mujeres. Divina, divina. Entonces, digo, la mujer de Miguel. Voy a ir a ver si es verdad. Así. Y voy, la veo, le digo, hola, hola. Y todas ellas, las tontas que no sabían ni para qué. En realidad, me confesaron que no sabían que iban para eso. Iban a tomar el té a su casa. Pero ella las trajo, me decía. Claro. Me hacía caras todo el tiempo. Bueno, y empecé a hablar con una, con otra. Yo solo, solo. Y ellas 4. O sea, con las 4 chicas. Sí. Vos, quise quedar bien como un poco como la así. Tiraba el juego para todo. Pasaba la pelota toda, ahorita a ver quién me devolvía la pared. Y el cierre de esta anécdota hoy son mellizos. Mellizos malos. Claro, ¿no? Qué lindo. Claro, con gente papá linda. A los uno 51. Nunca tuvo la posibilidad. Adriana, uno vos vas a venir conmigo a los estrenos, vamos a buscar unos señores. Por favor. A vos y a la milonga. Ahora, nos vamos con Julia. ¿Vos sabés el personaje que hace ella en la obra? No. La casa mentera.
Ah, la caso Celestina, a la gente, ¿sos? Le gusta. Claro, el dinero le gusta más que comer, te digo. Qué bueno, mira, justo. Ella es la que arma... Arma las parejas. Bueno, pero una vamos a llevar... Una vamos a llevar la ficción del violinista sobre el tejado a la realidad. La antecesora de los programas estos de Busque su pareja. Sí, nuestra Roberto Galán. Soy la Roberto Galán, claro. Hablando de realidad, la realidad indica que cuando suena el gong, ya se los expliqué antes, hay que ir a la pausa. Así que después de la pausa seguimos debatiendo. Listo. Entrando en clima ya, Ya hemos confesado muchas cosas. Hemos confesado y lo que confesaremos. Faltan bloques para confesar. ¿Dónde está el padre? ¿Vieron que suena? Escuchaba la confesión. Está sonando. Sin ser sabio competente. Tan grasosa. Qué hermosa canción. Qué hermosa. Te pone la piel de gallina. Qué hermosa canción. ¿Dónde, verdad? ¿Qué me está queriendo decir usted con esto? La canción de Violeta Parra es hermosa, es cierto. Pero a veces me pregunto si no es demasiado poética y poco verosímil. A los 17 tenemos mucho acné, poco equilibrio, mucha hormona, mucho pelo. Pero en general, demasiada torpeza para el amor. Sin embargo, para algunos, la adolescencia y la escuela secundaria fue la etapa ideal. Para otros, fue un momento espantoso de la vida, al que no quisieran volver jamás. ¿Ganadores o nerds? Esa es la cuestión. ¿Volverías a los 17? ¿Cuál es la edad ideal? En la mesa tenemos la foto típica del viaje de estudio de Bariloche. Que vamos a decir que es de Romina Corvo, la productora, o sea, porque me encanta mandar gente abajo del tren. Y los globos, yo no sé si tienen un simbolismo. Siempre la misma foto, ¿viste? Siempre era. Con esas camperas gordas. Con las camperas, con las de No sé, pero este fotógrafo se llenó de plata. Se llenó de guita, sí. ¿Y ahí están los San Bernardo por ahí? No, porque siempre no, mira, hoy te denuncio, si pones el San Bernardo, te denuncio por explotación animal. De verdad. Están ahí. Pobrecito, no me hables de ese tema que me enojo. ¿Volverían a los 17, 18, 19? Volver a los 17. Sí. A la adolescencia, digamos. A la adolescencia. Era media tonta en la adolescencia, yo me parece. Lo sigo siendo. No digas eso. ¿Cómo te recordás? ¿Eh? ¿Cómo te recordás? Y me recuerdo una chica muy pelirroja, adolescente, con pecas, que en realidad tenía un éxito relativo con los chicos, con los muchachos. Pero en las fiestas y en los cumpleaños y todo eso, como bailaba muy bien, siempre me sacaban. Me sacaban a bailar. Entonces era simpática, tenía muy sandunguera también y me gustaba todo eso, así que tenía el éxito por otro lado. Sandunguera. Sandunguera, sí. ¿Y con el color del pelo siempre... ¿Te hacían bullying? Sufrí, de chiquita sufrí, porque me decían favorito encendido... Fideo con tuco, claro, rabanito, bueno, sí, me decían de todo en el colegio. Y antes, ahora... Me gustó Fideo con tuco. Fideo con tuco me llamaban cuando era chica. Y yo venía llorando de la escuela en la primaria, viste, segundo grado, tercer grado, era chica. Y lloraba y le decía, papi, yo no quiero tener este color de pelo. Teñeme aunque sea de verde. Ay, mi amor. En serio, vos sabés que sufría bullying, me hacían. Ahora hacían bullying. En ese momento no se usaba. Y después la seguro que bullying. Eso fue tu arma de seducción. Totalmente. ¿Viste cómo después es? Yo, a los 18, que tenía un pelo muy largo y así abundante, yo quería que era Rita Hayworth. ¿En serio? Te juro. Claro. ¿Qué tal? Era re sexy, ¿viste? Rosario, te juro por Dios que era re sexy, ¿viste? Con una onda grande acá. O sea que volverías a los 18. A los 18, sí, tenía lo mío. Tenía cuando era más chica, porque yo empecé a bailar, a hacer fiestas y qué sé yo, que en mi casa ya me dejaban, ¿viste? Hacer fiestas, invitaba... A los chicos a bailar, todo, taco, ¿viste? Me encantaba. Y tenía 12, 13 años, ¿viste? Y en mi época esas cosas todavía mucho no se usaban, ¿eh? No.
Pero mi eras familia, una loca bárbara. Una, era, no, no, pero mis padres me permitían todo eso, ¿viste? Y era divino, porque era una casa muy abierta. Y entonces, bueno, venían chicos, chicas, bailábamos, hacíamos los famosos asaltos que claro, cada uno llevaba. Y los varones los llevan la bebida, las mujeres llevan la comida. ¿Vos sos de la época de los asaltos? No, ya no, yo terminé ahí. ¿Cómo justo. Que no? No, ya empezaba con los bailes en el colegio. ¿Queda para más? Ah, sí, ah, no, no, pero había. No, ¿qué edad tenés vos? 56. Por eso, no, también. No, sos de la época del asalto. Vos después la... sí empezaron los colegios y los clubes. Pero yo a los 18, cuando empecé a ir a bailar, fui a bailar los boliches de Ramos Mejía, él a la colimba y salíamos todos juntos. Ya los asaltos del colegio no los... Vos eras fachero, ¿no? De pibito, de adolescente. No, más, fui más lindo de grande que de chico. ¿Sí? ¡Ay, sí. Bueno! O sea que... No, está bien. No, pero de verdad, porque mis compañeros de colegio ganaban todo y yo estaba siempre ahí, acompañaba, pero... Pero no la pasabas mal. Era el más alto de todos. El más alto de todos. Alto era, claro. Era alto, era alto, pero era flaco y alto. ¿Qué te vino? Me dijiste boliche de Ramos Mejía. ¿Te vino como un flash algún...? Todo, me acuerdo. 20 años, Juan de los Palotes, todo el Ramos Mejía. ¿Cómo se llamaba un boliche muy conocido de Ramos Mejía? Pinar de Rocha. El ese. Todos esos. Eran bastante. Están todavía, ¿eh? Están todavía. Sí. Íbamos juntos. De la Colimba salimos en fila todos los sábados. ¿Hiciste la Colimba? Dos veces, porque fui incorporado a Malvinas después. ¿En serio? Ay, sí, Dios, soy ex convocado. Mío, por favor. Te convocaron, pero no fuiste a las islas. Porque el bloqueo marítimo lo impidió. Fuimos a formar el Batallón de Protección 1 a la Tablada. De Tablada, yo era francotirador de Madsen, no podía zafar. Y nos íbamos en los camiones con toda la ropa de Coninte, que se llamaba el equipo de montaña, de abrigo. Y en la ruta nos avisan por Motorola que no se podía salir del continente, o sea que volvíamos. Éramos tropa de recambio. Te digo, pone la piel de gallina. ¡Ah! Chicos, qué noche de confesiones. ¿Qué ese llamado te salvó la vida? A todo el grupo, claro. Sí, era la compañía C del regimiento 3 de Tablada, mecanizado. Perdóname. ¿Por qué era francotirador? ¿De qué? Porque cuando hicimos las especialidades en tiro, yo era el que mejor tiraba en la compañía en fusil ametrallador. En esa especialidad. En la Colimba, cuando lo hacían en la Colimba. Era un entrenamiento que lo tenían que hacer. Viste que la canción decía volver a los 17. Veo que no, 17, 18, 19, pero era una edad donde vivías cosas muy intensas. ¿La pasaste mal haciendo eso o cómo lo sentiste? En realidad fue como un adormecimiento, porque todos los que estábamos ahí, que éramos los compañeros que habíamos pasado el servicio militar un año antes y habíamos salido ya. Y habían terminado ya. Ya volvimos, nos volvieron a cortar el pelo, nos volvieron a poner la ropa. Estábamos creídos que estábamos haciendo algo por orgullo de la patria y convencidos de lo que íbamos a hacer. O sea, no estábamos fenómenos ni porque teníamos poco entrenamiento, eso lo sabía y lo notábamos. Claro, después... Pero estábamos orgullosos de estar ahí. Claro, en ese adormecimiento, por ahí la palabra. Sí, sí. Tuviste una adolescencia menos sacrificada, ¿o no? Menos sacrificada gracias a que tuve que viajar mucho por trabajo de mi papá. ¿Qué entonces, hacía tu papá? Industrial de papel, pero era justo la época donde empezaba el tema del tisu, de los cosos, formularios continuos, sí. Del rollito de aluminio, de, bueno... ¿Viste? ¿Entonces viajaban por distintos países o no, ciudades? Nos instalamos en Madrid, pero viajábamos mucho. Y después acá también estuve en 3 o 4 colegios. Yo no sé si volvería a los 17. ¿Por qué 3 o 4 colegios? Porque me echaban. Era una liera. Era una liera. No, le juro que yo no era liera, pero me enganchaban justo. ¿Pero cómo? ¿Que era la que en el lío? No, ¿la pero la que perdía? No, tu yuntas. Era el chavo del 8. Era el chavo del 8. Y ella se decía, va, va, va. Querías hablando fuerte. Julia. Sí, Julia. Fuera. Era la problemática. Pobre mi hermana, que era recontra bocho, me decía, Juli, ponete las pilas. Bueno, pero hoy vos sos la famosa. ¿Tu hermana era mayor? ¿Es mayor que vos? No, menor. Ah, más chiquita. Y no sé si volvería porque la verdad que lo estoy pasando muy bien también a mi edad y me gusta ir pasando las edades, pero ahora que lo recordamos... Lo pasé bárbaro. Claro. La rompiste. Ah, en toda la secundaria. Yo era de las que vivían con el uniforme. Como además tenía novio, ¿viste? Noviecitos. Lo que dicen los pibes, un bardo. Eras un bardo. Lo pasé bien, no sé, lo disfruté mucho. ¿Y vos eras fachero, famoso? No, bueno, yo empecé, en realidad empecé mi carrera a los 15 años. Qué jovencito. Un nene. Claro. Me pagaban inclusive para trabajar, para cantar. ¿Cómo va a cantar? Y comencé con una... En una de esas me llaman de un pueblo del... Un pueblo. Sí, era un pueblo en ese momento que se llama Álvarez, a 40 kilómetros de Rosario. Cerca de Santa Fe, claro.
Y para ir a cantar con una orquesta característica de la zona. Entonces yo iba el sábado, por ejemplo, temprano al mediodía, y me quedaba, hacíamos el baile el sábado, y si teníamos domingo me quedaba también, y después volví a mi casa a Rosario. A los 15 años yo estaba trabajando en bailes, en todo ese tipo de cosas. Mi adolescencia fue en realidad más de ese tipo de cosas que de reuniones de amigos. De ir al río, porque no lo podía ya, pero ya estaba trabajando. ¿Pero lo disfrutabas? ¿Era por elección tuya, un poco condicionado por tus viejos? ¿La pasabas bien? No, yo sí. Totalmente, yo fui feliz. Cuando comencé con esto, en principio, cuando yo era chico, por ejemplo, es que iba a la primaria, con mis 11, 10, 11 sí. años, no me enganchaba la música. Teníamos una hora de música y yo rechazaba ir a la clase. No querías tocar el toc-toc. No, y yo a mí me gusta dibujar. Sí. Entonces pedía que me dejaran dibujar. Entonces tenía un pizarrón en el patio del colegio, Leandro Alén de Rosario, y dibujaba ahí algo relacionado con las fechas patrias, con lo claro. que sea. Hacía un dibujo en el colegio, pero no me obligaba, no me pudieron hacer ir a las clases de música, no me interesaba. ¿Y dónde terminé? Mirá, no lo puedo creer. ¿Y qué fue? ¿Cantabas de chico? Eso fue el destino. Es lo que yo te estaba comentando recién cuando no estábamos en el aire. Llega un muchacho mayor que yo tenía 14 años, más o menos, y que le gustaba cantar. Y bueno, entre una y otra cosa, un día me dice, ¿me acompañas a un conservatorio acá cerca? Digo, bueno, sí, te llamo, te acompaño. Bueno, llegamos al lugar. Entramos, había varios muchachos más, llega el profesor, nos reúne en un lugar donde había un piano que estaba contra la pared, él de espalda a nosotros, nosotros así, como una media luna. Entonces el profesor empezó a tocar el piano y decía, a ver tu voz, hace una escala, a ver vos, y así hasta que llega mi amigo. Yo estaba a su lado, porque había entrado con él, por supuesto, y estaba también paradito al lado de él. 14 años tendría, yo más o menos un poquito. Sí, 14 más o menos. Y bueno, le pídame a ver, pero no el canto. A ver vos, pibe. Digo, no, yo lo acompaño a él, yo no vine a cantar. Yo no vine, pero bueno, no me interesa, no cosa por decir. Ay, no, él se da vuelta y me mira fijamente y me dice, sin embargo, vos tenés muy linda voz, tendrías que aprender a cantar, tendrías que venir a cantar. Digo, no, yo no puedo porque... Digo, y no quiero, no me interesa. ¿Dónde vivís? Me dice. No. Digo, España y Montevideo. A los dos días apareció en mi casa. El profesor, dice, el que tocaba el piano. ¿Te acordás cómo se llamaba el señor? Sí, Serafino, el maestro Serafino, de la Avenida Pellegrini, tenía su conservatorio. Y entonces habla con mi mamá, que justamente estaba de, pues ella no vivía con nosotros, yo vivía con mi abuela y una tía más. Había fallecido mi abuelo cuando yo tenía 12 años, así que yo era el hombrecito de la familia. A los 12 años fui a trabajar, te cuento, para solventar los gastos de la casa. ¿De qué? A los 12. ¿De qué trabajaba? Cadete. Ajá. A los 12 años no podés pretender muchas cosas. Entonces Serafino habló con tu mamá. Entonces habló con él y le dice, y entonces mi mamá le dice, sí, me encantaría, pero nosotros no tenemos, la familia humilde no tenemos dinero como para... Yo no hablé de dinero, yo quiero que él, yo le voy a dar, que venga... Una beca. Sí. Y no me interesa cobrar absolutamente nada. Y mi mamá me agarró de la pestaña, yo no quería, me resistía. No, mamá, déjame, no me gusta, no me interesa. Me dice, vos vas a ir. Me llevó hasta la puerta del conservatorio, me dejó en la puerta, dice, yo me quedo acá para que no te escapes. Ah. Y plum, me metió. Bueno, empezó ahí la cosa, como un juego, qué sé yo. Al poco tiempo me dice, vamos a armar el coro del curso, así que venís al coro. Ahí me empezó a gustar porque había chicas de mi edad y chicos de mi edad, otros más grandes, qué sé yo. Para levantarme entonces, chicas. A los 15, antes de cumplir los 15, armaron la orquesta del conservatorio y me dijeron, vos vas a cantar con la orquesta del conservatorio. Y me pusieron como cantante de la orquesta del conservatorio. A los 15 años debuté, digamos, en un teatro con todo el conservatorio que llevaba su orquesta y yo cantaba. ¿Y qué cantaban? ¿Eh? ¿Y qué cantaban? No, era una orquesta de tango. Ah, de tango. De tango con todos los... había estudios integrales de bandoneón, violín, piano, etcétera.
y formar una orquesta con todos los estudiantes de música del conservatorio. Fue como tu mecenas, Serafino. Sí, un ángel. El ángel Serafino bajó y lo voy a buscar. No. Pero, claro, y estaba como todo muy escrito tu vida, ¿no? Por eso, pero fíjate, te voy a contar otra cosa. Cuando mi abuelo, antes de fallecer, estaba internado en el hospital, yo voy a visitarlo poco tiempo antes de que él partiera. Y me dice, vení, sentate acá, en la cama. Entonces me siento en la cama, me dice, vos vas a, tu futuro va a estar, vas a recorrer el mundo, la gente te va a aplaudir. Vos vas a estar relacionado con la música, con la cosa. Digo, yo no le escuchaba porque decía, si no me gusta, que voy a estar relacionado con la música. Vas a recorrer el músico, te van a aplaudir en todos lados. ¿Qué sé yo? Bueno, pasó. Todo eso lo recordé el día que debuté en Radio El Mundo, a los 18 años. Dije, miramos lo que son las cosas. Mi abuelo me vaticinó una carrera de músico, de cantante. Y se dio. Así que imagínate que para mí cuando empezó todo esto ya me empezó a interesar y ya me gustó. Tu vida estaba marcada por las señales. ¿Cierto? Serafino, ¿y tu abuelo cómo se llamaba? Tomás. Don Tomás Peral. Bueno, le dedicamos este bloque a Serafino y Tomás. Sí, le dedicamos el programa a ellos. ¡Qué maravilla! Un aplauso. Está bueno. No se puede creer. Cuando el dire te tira así al aire, qué lindo programa, es porque el clima. Porque el clima está bueno, ¿no? Dije, por ahí no está dando. No, gracias, Dire. Como diría Gaudio, qué bien que la estoy pasando. Está todo tan lindo y tan festivo que merecería un brindis. ¿Dónde brindamos? Pero claro, Valeria, me encanta brindar. Porque es un modo de encontrarnos en el choque de copas. Cada brindis es un buen deseo para nosotros y para los otros. Es un agradecimiento a la vida. Por eso, por estar aquí y por eso mismo, yo brindo por nosotros y esta gran noche compartida. ¿Por qué otras cosas vale la pena brindar? Brindemos. Yo te acompaño con esta. Brindemos por la vida. Salud, dinero. Estamos a Calamaro, pero prefiero a la bien. Calamaro, vamos. Otra vez, vamos. Vamos de nuevo. Qué lástima que no estamos en Brindemos por la vida. Salud, dinero y amor. Por el papá que traté de ser, por Seidel, mi mujer, decirlo. Por la vida, salud. Esa es una maravilla. Lejaim. Mazeltov. Pero qué bárbaro. Ya estamos hablando. No, ¿esto es de la obra? Sí. ¿Esto del violinista? Sí. Sí. Pedacito del violinista del tejado que tenés que ir a ver con todo el mundo que nos está viendo porque no pueden dejar de ver el violinista del tejado. ¿Dónde y cuándo? En el Teatro Astral a partir del 20 de abril para el público, ya están las entradas. Genial. En igual después vamos a seguir hablando de la obra. Imperdible. Pero esto de tomar... Vamos a verlo. Ay, qué salud. Esto del brindis era... ¿Por qué brindarían? O sea, ¿por qué les faltó brindar? ¿O por qué? ¿Qué les despierta la copa? Va. Bueno. La copa con siempre... ¿Con quién brindar? Bueno, vos con un amor brindarías, ¿o no? Sí. ¿Viste? Pero me gusta mucho brindar con los amigos y esto de que dice la obra, brindar por la vida, es una cosa que creo que, va, no sé, a medida que vamos cumpliendo años a mí me está pasando. Por ahí antes yo, cuando era más joven, decía, ¡ay, salud! ¡Felicidad! No, ahora primero salud. La vida, salud por la vida. Para que estemos todos bien. Gratitud. Exacto. A los ojos. Es verdad. Sí, agradecer. Claro, agradecer. Sí, siempre. Agradecer. Yo creo que eso es lo principal en todo sentido, porque yo tengo 80 años, 65 años de carrera. Ay, Dios mi vida mío. Ha sido maravillosa, hermosa. He cumplido con más de las cosas que uno... normalmente piensa, ¿no? De hacer cosas. A mí me superó totalmente. Hoy, a esta edad, voy a estar de nuevo en la calle Corrientes, protagonizando una obra como El violinista del tejado, rodeado de grandes actores, grandes amigos. Entonces, ¿a quién debo agradecer? A la vida.
En mi casa... Brindar por la vida, cuando entonces. Cuando nos juntamos todos, que están inclusive hasta mis nietos, todos brindamos. Por la vida. En la vida. Por la vida. Salud. Chin, chin. A mí me gusta. Dicen que no hay que chocar las copas, pero a mí me gusta hacerlo con sonido, ruido. Divino. Divino. Vení otra vez. Vamos de nuevo. Ahí está. Chin, chin. Y que se rompa la copa. Ver acá. ¡Pumba! Miguel. Miguel. ¿Tu brindis? Ahí está. Miguel. ¿Por qué brindamos? Y yo en este momento no tengo otro deseo mayor que ver a mis hijos crecer felices. Me gustaría que crezcan en un país mejor. ¿Tenés mellizos? Tengo mellizos varones que van a cumplir 5 años. Es una edad divina para verlos. Pero sé y siempre me pregunté qué país les iba a dejar. Siempre mi preocupación antes de ser papá fue cuánto tiempo voy a estar con ellos, y todo el mundo me convenció, los que estaban cerca mío, de decir, no te preocupes por el tiempo, sino por la calidad de vida tal que cual le vas a dar. No por la cantidad. Hay muchos papás que le dan muchos años y no merecen haber tenido esos hijos, y los hijos no han disfrutado de su papá. En cambio, tal vez le des menos años, pero con una calidad de vida. ¿No y tenías un amor. Hijos? No, 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 son los primeros dos y únicos. Claro. Y últimos. Para los dos, para Victoria y para mí también. Y la verdad que he pasado desde que tengo memoria de Onganía para acá. Todos los gobiernos militares, la democracia cuando volvió con Alfonsín. Y la verdad que me gustaría que el país, de una vez por todas, nos una, nos junte más, que no suframos como sufrimos siempre. Y no quiero escuchar más lo que a mí también me dio ganas de decir, me tomaría un avión y me iría. Quiero volver a escuchar que la Argentina, no te digo que sea aquel granero del mundo que fue en un momento, pero que vuelva a encontrar su rumbo y que ellos, mis hijos, como los hijos de los demás y los okay nietos de otros compañeros, tengan un futuro acá, en el país, bueno, lindo, con trabajo, con amistad, proyecto, con proyectos a futuro, con un proyecto, país que salga adelante, que no haya tantas rivalidades por fanatismo, como la estamos viviendo hace mucho tiempo, sí, y que cada uno se encargue de hacer lo que le corresponde hacer en la vida, y si eso hacemos todos, todo andaría mejor. Brindamos por eso, entonces. Claro que sí. Sí. Y claro, cabecita sí de fósforo, ¿por quién brinda? Yo también, mira, estoy muy de acuerdo con lo que dice él, es dejar a mis hijos, a mi hijo, tengo uno solo, a mis nietos, que tengo dos. Tengo ¿hijos de qué edad tenés? Tengo un hijo grande. ¿Soltero, che? No, 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 no. Qué lástima. Ya le pregunté divina, yo a Vale. Y director de cine, cine además. Divina, ah, muy bien. Persona divina, familia, así que bueno, también brindo por la familia que él pudo constituir con esos dos chiquitos divinos que juego con ellos todavía y puedo tirarme al piso y hacer todo por suerte. Abuela, abuela. Claro, así que soy una abuela presente. Bueno, y yo propongo sí agradecer, porque agradecer. Y agradecer además que estamos en un proyecto realmente hermoso. Ahora, después del don, me van a contar todo porque queremos ir a verlo. Así que yo propongo agradecer la salud, el dinero, el amor. Y agradecer a la profesión que nos tocó, que es maravillosa, la verdad, y que todos nos envían, claro, que estamos acá, a pesar que es difícil y dura y todo terrible lo que tiene, y bueno, disfrutamos mucho hacerlo. Don, antes de que me cuenten seguro ellos sobre la obra esta que nos tiene tan así expectantes, ¿me quiere usted, mi querido don, agregar algo? Claro que sí. La palabra es una puerta para abrir nuevos mundos. Antes de conocer el mar, ya sabemos su nombre y podemos soñarlo. La palabra es un don y hay que cuidarla. Así que quiero dejar esta última palabra a modo de sello personal. Gracias por ser parte de este gran show de la conversación. Gracias a usted, mi querido don, con esa dulce voz. Y gracias a ustedes por ser parte de esta noche llena de anécdotas y sorpresas. Sí, sorpresa. Y ahora me cuentan, porque ya me voy de acá a la boletería a comprar la entrada. Sí. ¿Cuándo, cómo, dónde? Estrenamos el 20. El 20 de abril, el Teatro Astral. Ya están a la venta las entradas. El violinista sobre el tejado. El violinista sobre el tejado, un clásico. Un clásico musical. Del musical. Esta vez protagonizada por el señor, que realmente es un puntal importante. Importantísimo porque yo creo que va a convocar más allá de la colectividad judía. Hay acá tenemos fans de Raúl, sí, que van a acercarse a ver un clásico y van a poder acercarse a una obra así, hecha exquisitamente por Gustavo Sajak, que es un director que hace mucho que no estaba trabajando en Buenos Aires. Tiene una exquisitez en la puesta en escena. Yo creo que hacía rato que, mira que hice Mansi, para mí
Maravillosa. Maravillosa. Pero es como musical, como clásico musical. Yo acá sentí que estábamos trayéndole a... Haciendo historia. Haciendo historia, pero hoy. Porque es una versión actual. Sí, porque es la vuelta de una obra que hace mucho no se hace y la verdad que tiene... Claro, de 15 cositas. Años. ¿Qué van a encontrar de distinto en esta obra el que no conoce este clásico, no? Cada persona que está en el escenario... Es fundamental. Tiene una identidad. Y es fundamental. Ay, chicos, también. Ya me entusiasmaron. ¿Se animan a que nos vayamos cantando ya algo? Te digo, yo no, yo el escuchando. Miércoles 20... En el Teatro Astral, vamos Corrientes, a estar, al 1600. De miércoles a domingo, dos funciones el sábado. En el Astral. En el Astral. ¿A partir del? Del 20, 20 de abril. De abril. Del 20 de abril. ¿Se animan a cerrar el programa cantándose algo? Si yo fuera rico. Pam, pam. La, 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 la. Todo el día. Si yo fuera ricachón. Chon, no trabajaría. Ya va, da, va, de, va, de, va, de, va, da, va, da, va, da. Vos que hiciste al sabio y al pastor, vos que hiciste al hombre este que soy, no te gustaría si yo fuera un ricachón. Con este lujazo. Gracias. Qué genial. Qué divino.